¿Cómo están, amigos de Tepeaca Noticias? Un gusto saludarlos la noche de este 4 de febrero. Ya estamos en el mes de febrero, después de pasar ya a vivir prácticamente lo que fueron las últimas festividades de la Navidad pasada, con la celebración del Día de la Candelaria. Vamos a platicar un poquito de eso, pero bueno, qué bueno que se suma a esta comunidad informativa. Le invito a que nos siga en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, que visite usted nuestro canal de YouTube, que siga esta transmisión y la comparta, lo más importante, la comparta, háganos saber sus dudas, sus preguntas en torno a situaciones que se están dando en el municipio. Y bueno, sobre todo, recuerde que somos esta comunidad informativa que cada vez es más fuerte, es la más importante de toda la región. Hay temas importantes, sobre todo el tema que se dio en San Hipólito, lo vamos a abordar, le vamos a tratar este tema. Lo que se puso en marcha hoy, la feria agroindustrial allá en la Junta Auxiliar de Candelaria Purificación, parte de lo que se dijo, como le comentaba a ustedes, de las festividades del Día de la Candelaria, obras que también inauguró el edil en esta Junta Auxiliar. En fin, le invito a que se sume a esta comunidad informativa de Tepeaca Noticias en esta noche de sábado, una noche fría aquí en Tepeaca, pero créame, con la mejor disposición de llevarle a usted la información más relevante que se está dando en nuestro municipio. Le comentaba a usted, ya para empezar de lleno, ha habido importantes cosas que se han dado en el municipio. Quiero empezar con este tema de la seguridad que se ha dado en Tepeaca. Usted sabe muy bien, el pasado jueves, en la mañanita del pasado jueves, se dio una situación muy alarmante, por decirlo así, porque pues lamentablemente una persona fue ultimada en el centro de la localidad de allá de San Hipólito de Chiltenango. Lamentablemente, ¿sabe cuál es el problema? Que muchos, sobre todo los medios poblanos, se dejan llevar por comentarios, por mensajes que les envían algunas personas, videos, y les dan, de acuerdo a esas personas, un testimonio que a veces no concuerda con la realidad. Se manejó mucho esta situación en el sentido de que un padre había sido ejecutado delante de sus hijas, y sabe que a simple vista puede ser una situación terrible, desagradable, pero lo que muchos no dijeron es que lamentablemente esta persona tenía droga, y como lo hemos comentado más de una ocasión, este tipo de crímenes, de ajustes de cuentas que se dan entre el crimen organizado, pues tiene que ver con este tipo de reacciones. Seamos sinceros, la delincuencia organizada no tiene moral, no tiene sentimientos, y no le importa con quién vaya, si alguno de sus miembros o con alguien que hayan tenido alguna diferencia, no les importa con quién vayan. Ellos van a hacer sus ajustes en donde sea y a la hora que sea. Se decía pues que esta persona lo habían ultimado prácticamente con su familia. La realidad es que a esta persona, amigos de Tepeaca Noticias, que era oriunda de San Miguel Espejo, en el municipio de Amozoc, pues ya los delincuentes, la verdad es que lo venían siguiendo, lo tenían ubicado. Él abordó un camión con sus hijas. Esto es lo terrible, porque realmente es algo que a veces no dimensionamos, cómo alguien puede traer de una manera tan fría a dos de sus hijas cargando droga, y sobre todo trayéndola aquí a Tepeaca. Prácticamente cuando él descendió en el centro de San Hipólito, pues ya las personas que lo venían siguiendo desde el municipio de Amozoc, lo único que hicieron prácticamente fue hacer el ajuste de cuentas. Se presume una de las cajas que estaban ahí, que fueron abandonadas, pues fue decomisada por las autoridades del municipio, pero otra se presume que fue llevada por este grupo de delincuentes que ejecutaron a esta persona. No hubo ninguna balacera, fueron tres los impactos que se dieron prácticamente de manera directa a esta persona. Algunos de esos disparos alcanzó a lesionar a una de sus hijas de 11 años, y esto de verdad es muy triste, porque, le repito, a veces no dimensionamos la descomposición social
tan grande que hay en nuestro país, en nuestro municipio, en nuestra región, en donde una persona así, sin el más mínimo pudor, expone a sus hijos a una situación de violencia como la que vivió. Cuando unos jovencitas de 11 y 16 años andan con su papá, cuando deberían de estar en la escuela trasladando droga, eso de verdad es alarmante. Eso es lo que debe de cuestionar. Es lamentable que se quiera, si usted me permite el término, romantizar esta tragedia diciendo que una familia o que un padre de familia fue ejecutado delante de sus hijas cuando en realidad no fue así. No es tan trágico en el sentido, y discúlpeme usted, pero esto es a causa de los mismos hechos que realizó esta persona. Esta persona se dedicaba a actividades ilegales y, como suele suceder cuando alguien se dedica a actividades que no son del todo correctas, que no son del todo legales, pues las partes antagónicas o las partes involucradas, a final de cuentas, pues van a pedir que se les dé o que se les pague lo que de alguna manera se les quitó o están manejando en este tipo de negocios de manera ilícita. De verdad, es muy, muy lamentable este tipo de notas, pero sí recalcar que prácticamente, como suele suceder en muchas cuestiones del crimen organizado, estos son los modus operandi de la delincuencia. No es que ejecuten y agarren y ejecuten nada más a una persona porque se les ocurra. No, tiene que ver más con estas cuestiones en donde, pues, son de alguna manera, si me lo permite, las formas en cómo opera la delincuencia, y no permiten ni dejan que alguien se salga de lo que ellos en su círculo establecen, y a final de cuentas, pues, no se tientan el corazón para ejecutar a alguien, así esté con su esposa, con su familia, con quien sea. Lo hemos visto no solo aquí, sino en todas las partes del país, y lamentablemente en este sexenio se ha incrementado en uno de los sexenios más violentos en lo que lleva la historia de nuestro país, con casi 140 mil ejecutados tan solo en un año. Después de uno de los mensajes, regresamos con más información a este tema y lo que dijo, por supuesto, el presidente municipal José Huerta Espinosa. Hoy en Puebla tenemos frente a nosotros 700 días para conectar, reconocer, transformar, consolidar, para llegar a todas y todos los poblanos, a cada rincón y cambiar sus vidas sin importar en dónde se encuentren. 700 días para trabajar en unidad y hacer del diálogo nuestra mejor causa. Para seguir construyendo justicia social e igualdad. 700 días para ratificar que después de haber hecho historia, lo que sigue es hacer futuro. Hagámoslo juntos. Hagámoslo por Puebla. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro. Estamos de vuelta, amigos de Tepeaca Noticias, y ya prácticamente para darle un colofón a este tema, que de verdad es muy triste hablar de este tipo de notas, pero siempre hay que decirlas como debe de ser, con la realidad. No tampoco querer señalar que nuestro municipio puede ser violento. No, esto fue un ajuste de cuentas. A final de cuentas, no sé si se le quiere golpear al gobernador del estado o al presidente municipal. Algunos medios de Puebla sabrán el motivo por cual manejan esa manera tan tendenciosa la información. Pero sabe que ayer, en su habitual conferencia semanal, el presidente José Huerta Espinosa tocó este tema, y lo que prácticamente les comentamos en Tepeaca Noticias desde el pasado jueves, él lo confirmó, el hecho de que esta persona, pues, era una persona que no era oriunda del municipio, que venía desde Amozoc, que desde Amozoc lo venían siguiendo, que al llegar aquí en Tepeaca, prácticamente al descender, y pues fue alcanzado por este grupo de delincuentes, quienes lo ejecutaron, y lamentablemente en esta ejecución una de las hijas de este señor, pues, resultó lesionada. El presidente resaltó esta información, y es importante que lo tengamos
bien presente, porque son hechos que tienen que ver mucho con este tipo de situaciones de ajustes de cuentas. Y créame, en cuestión de seguridad, cuando es así, este tipo de situaciones, pues es muy difícil determinar. A lo mejor cámaras de videovigilancia podrán ayudar a deslindar responsabilidades en esta investigación, que por supuesto deberá o ya inició la Fiscalía General del Estado. Ayer, por cierto, y ya dándole un giro a esta información, en esta informativa semanal, el presidente José Huerta Espinosa ya adelantó que va a haber la habitual ruta del marisco. En esta ruta del marisco, hasta el momento, déjeme decirle que hay 15 restaurantes confirmados. Se va a realizar la habitual muestra gastronómica nuevamente en la Junta Auxiliar de San Hipólito Xochiltenango. También déjeme decirle que la próxima semana la presidenta del DIF va a realizar su primer informe de actividades al frente de esa dependencia. Y también ya nos comentaba el presidente José Huerta Espinosa que ya prácticamente se están ultimando detalles para la entrega ya formal de lo que es la Casa de Cortés, que se verá el primer museo regional de Erasto, bueno, de todo el municipio, y que tendrá, por supuesto, obras de Erasto Cortés Juárez, uno de los artistas más importantes, más relevantes de Tepeaca, cuya obra prácticamente, como lo hemos dicho en más de una ocasión, se puede comparar con otro grande, grande artista de nuestros tiempos o de nuestro tipo de siglo pasado, como lo fue Toledo, el artista, el grabador oaxaqueño Francisco Toledo, que de verdad también fue uno de los máximos representantes del grabado, de la pintura a lápiz, como lo fue el maestro tepeaquense Erasto Cortés Juárez. También déjeme decirle que ya en los cierres de las actividades del Día de la Candelaria ha habido actividad importante. El pasado jueves también se realizó la tradicional celebración del Día de la Candelaria en la parroquia de San Francisco de Asís, en el santuario del Santo Niño Doctor. Se vieron abarrotados, así como en diversos barrios prácticamente hubo celebraciones de esta presentación del Día de la Candelaria, o la fiesta de las candelas, como también se le llama, por prender la luz en la cual es el camino de Jesús, en la presentación que se hizo este día de celebración del Día de la Candelaria, la fiesta de las candelas o de las luces, como también se le denomina. Pues bien, en torno a esta festividad, el presidente municipal de Tepeaca, también Pepe Huerta Espinosa, déjeme decirle que ha tenido una importante actividad en esta Junta Auxiliar de Candelaria Purificación, ya que el pasado jueves también ahí el presidente municipal inauguró la ampliación de una calle en esta Junta Auxiliar de Candelaria Purificación. Era una obra que ya, aunque fue una obra que no es tan grande en dimensiones como algunas otras obras que se han realizado, pues sí será una obra de gran impacto y de gran ayuda, sobre todo a la población de esta comunidad. En este evento, el presidente auxiliar Gaudencio Téñez Sarmiento agradeció al edil José Huerta el realizar obras bien hechas y con buenos materiales, como la pavimentación de la ampliación de la calle 10 Oriente entre las calles 16 de Septiembre y Benito Juárez, y subrayó que la infraestructura es clave, es fundamental para que las comunidades sigan creciendo. Huerta Espinosa agradeció la colaboración de los presidentes auxiliares, de la gente, ya que dice que de alguna manera la colaboración con auxiliares, con gente, se puede avanzar más en cuanto a la necesidad prioritaria en cuanto a obra pública, como lo fue en Candelaria Purificación. Y también dentro de este marco de los festejos de Candelaria Purificación, déjeme decirle que este día el presidente municipal también inauguró la Feria Agroindustrial. En esta Feria Agroindustrial se van a apoyar principalmente a campesinos productores de toda la región del municipio. Hay 50 expositores, se les va a apoyar con capacitación, con descuentos en cuanto se quieren equipo, tractores, equipo, maquinaria para el cultivo y cosecha de sus tierras. Y se va a llevar durante 3 días, arrancó hoy, finaliza el próximo lunes. También en el marco de estos festejos se está llevando también presentaciones artísticas, un buen ejercicio, fíjese, porque casi siempre los eventos se realizaban aquí en la cabecera, y ahorita en el marco de los festejos de Candelaria Purificación, pues también se realizan estos eventos en esta población. De alguna manera se descentraliza del municipio
los eventos de la cabecera para llevarlos a las comunidades, y esto es bueno, se agradece. Ahorita hay eventos en Candelaria en el marco de la celebración de su santo patrón, que se lleva allá en Candelaria Purificación y que incluye esta feria agroindustrial, que también, por cierto, déjeme decirle, va a incluir presentaciones y conferencias en esta junta auxiliar. Y bueno, ya prácticamente para terminar, déjeme decirle, amigos de Tepeaca Noticias, como cada semana la Comisión Reguladora de Energía del Gobierno Federal pues actualiza los precios que va a haber en cuanto a los combustibles, en el caso del gas LP, y pues malas noticias, porque a partir de mañana la Comisión Reguladora de Energía ya anunció que hay un nuevo incremento al gas LP, y ya mañana va a rebasar la barrera de los 400 pesos nuevamente. Ya la había rebasado, pero prácticamente en los meses anteriores, hace un par, dos, tres meses, el precio del gas había disminuido considerablemente. Sin embargo, ahorita, en este mes de febrero, se dispara nuevamente, rebasa la barrera de los 400 pesos y ya va a estar a partir de mañana. Bueno, algunos gaseros que ya trabajan también domingo, ya mañana se lo van a dar el cilindro de gas LP en 401 pesos, para que también lo tenga en consideración. En el caso del gas que es por litro, ya va a costar 10 pesos con 83 centavos. Recuerde, este incremento pues sí es considerable, porque estamos hablando de que la semana pasada el cilindro de gas estuvo en 387 pesos con 60 centavos y ahora 401, es decir, hay una variación de 13 pesos con 40 centavos, que pues en esta cuesta que todavía seguimos enero, febrero, pues sí es un duro golpe a las familias de toda la región. Y pues esperemos que ya de alguna manera se vaya estabilizando un poco más para que no haya tantos incrementos. Ya van prácticamente 3 semanas de incrementos del gas LP en lo que se da en toda la región. Pues bien, amigos de Tepeaca Noticias, de verdad les agradezco mucho, mucho que se hayan sumado a esta comunidad informativa. Les invito a que mañana nos sigan en la misa dominical, que es quinto domingo del tiempo ordinario, totalmente en vivo desde la parroquia del Niño Doctor de Tepeaca, así como nos acompañó usted en la misa de la Candelaria, que Tepeaca Noticias le llevó a usted la tarde del pasado 2 de febrero. Lo invitamos a que mañana también nos sigan en la misa dominical desde la parroquia del Niño Doctor, totalmente en vivo. Por cierto, la parroquia del Niño Doctor se está rehabilitando con recursos propios del santuario. Y bueno, también síganos en Facebook, Twitter, Instagram, visite nuestro canal de YouTube, visite nuestra aplicación de TikTok. Hay videos muy, muy interesantes se han dado últimamente en Tepeaca, algunos un poco duros, pero lo invitamos a que nos siga. También recuerde, en Spotify tenemos unos podcasts, y lo más importante es que nuestro portal está actualizado los 365 días del año. Y por supuesto, recuerde que gracias a usted, somos la comunidad más fuerte, más importante de toda la región. Así lo vimos, así se vio en estas situaciones de violencia que se dan. Las notas que sacó Tepeaca Noticias, les agradecemos. Prácticamente en el portal y entre lo que se vio en los portales de Facebook, ¿cuánto fue el alcance? ¿Tienes cuánto? Más de 130 mil personas que de alguna manera nos hacen de verdad tener un compromiso muy grande con usted, en el sentido de llevarle información importante, pero sobre todo veraz, para que no genere en usted dudas o situaciones que de verdad le den un panorama que no va con la realidad. Le agradezco su presencia y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Hasta la próxima.